amados, quiero that. hablarles hoy de las ironías. To to ironía. 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 Yo creo que el término irónico o ironía aplica muy bien a este fin de semana. Quiero explicarme qué es ironía. Ironía según... El diccionario de la lengua española dice que es un modo de expresión of o figura retórica of speech, que consiste en decir lo, lo contrario contrary, de lo que se quiere dar a entender, to what is meant to be understood. empleando un tono, una gesticulación. Using a tone, o unas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. the interpretation be made. Dice, es una situación o un hecho inesperado, is or opuesto o muy diferente or very to al que se espera. That which is ironía. Otra definición dice, me says, gusta esta definición, like la ironía Irony es algo que dice lo contrario de lo que se quiere decir o lo que se piensa. Se da a entender lo contrario de lo que se dice. La ironía es el arte de burlarse de alguien. The irony is the art of mocking someone. De denunciar, de criticar o de censurar algo. La ironía valoriza algo. Cuando realmente se quiere devaluar. La ironía, ironía viene del término griego Eironeia comes from the Greek term Que ironía, significa disimulo. Means to, o ignorancia fingida. Means, um, ironía. Y mientras el Señor hablaba a mi corazón, yo digo, este fin de semana es... Una ironía. Irónico. Porque mientras yo decía, Boris, prepara tu corazón. Said, Porque este heart. es un día largo. This is long day. Y, van van y van a haber muchos que van a decidir no, no venir a la casa de Dios. To to Porque este es el último fin de semana. Que cierra técnicamente el verano. Summer. Y algunos tienen el día lunes libre off, Y van a decidir tomarse el último escape del verano And going to to take the last, Y yo decía very last of the Me voy a preparar, pero said, qué irónico myself, Es que este fin de semana Se llama el fin de semana del día del trabajo is this is labor Day Y para mí es irónico Que el lunes se celebra el día del trabajo

entonces para mí es irónico so, qué ironía el día del trabajo se celebra no trabajando yo wow las ironías de la vida life's así que prepárate Boris, so, Boris porque irónicamente hay algunos que van a tomar eso literal día del trabajo no trabajo me voy Day, work, go. y este es un weekend del día del trabajo se cierra Day, el weekend, verano en nada out. cambia la época And all, all of a sudden, Escúchame, pronto vamos a comenzar a ver qué cosa. ¿El qué? El fall. fall. Comienzan a caer las cosas. And Comienza to a haber un cambio. Be, y hay cambios. Y Dios es un Dios de cambios. Me fascina el Dios de cambios. Continuamente me dice que He yo soy cambio. Says, Estoy en temporadas. Brega con nosotros en temporadas. Entonces, Estamos cerrando verano tremendo. So y ha sido un verano muy, muy, muy intenso para muchos. Pero hablando de las ironías de la vida, ironies, y, eh, hay muchas ironías que nosotros conocemos. There are many that we know, y yo quisiera presentarte algunas de ellas like que tal vez te que son, que son conocidas. That might be known to you. Pero tú sabías que hay unas ironías you know como are are esta que dice say, que mientras más ganamos, Más gastamos. The more we gain, the more we spend. <laughs> it's sí? ironic, right?

si me aumentaron 100 pesos, $100. No, ya los 100 se fueron otra vez. Es irónico. Es irónico. Ironic. Ironic. Mientras más ganamos, más the more we gastamos. Es irónico decir to say, que me hirieron, they hurt me, pero quiero herir para atrás. Hay gente que dice: Ah, no, no, There eso say, uh, me dolió. That hurt Pero deja me. que yo le haga para atrás. Es irónico pensar que te duele lo que te hicieron. Pero tú quieres hacerlo de vuelta. Pero tú quieres hacerlo de vuelta. Mira, me dolió lo que hiciste. Me you Oye, me dolió, no me llamaste. Me you me. Ahora no te llamo para so atrás. Hello. Hello. No te dolió a ti. Didn't it hurt you? Qué irónico, ¿no? That's ironic, right? Qué irónico. Ese no me dio una mirada de ojo. Ah, deja que yo le dé la mía para que tú veas. La mía es más picante. My Qué ironía. Irónica. ¿Qué es ironía? Decir lo contrario de to lo que se quiere decir o lo que se piensa es lo contrario contrario de lo que se dice una said. expresión retórica It's a, uh, an, a lo expression. contrario es irónico este fin de semana It's uh, es irónico y usted lo ha escuchado déjalo ir You've heard the Let go. para que regrese so it will come back. Qué irónico, ¿no? How ironic, Dejarlo right? ir para que regrese. So it'll come back. Algunos han escrito, déjalo, nena, Just let him go. que si te quiere regresa. If he loves you, he'll Hello. Dejarlo ir para que regrese so es contrario back. a lo que se quiere. Déjalo, pero ¿qué es the lo que tú quieres que que tenerlo? Pero déjalo, suelta. Es you... irónico. Tenemos estas mentalidades, ironic. ironías de la vida. It's the of life. Este está jocoso. This one's funny. ¿Por qué separado se escribe junto y todo junto se escribe separado? Irónico. It's, a It's in Spanish. It's a grammatical. It's a grammatical. You cannot put it together, but I'm okay. I'll give you time for that. Separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Que ironías. Hay una ironía tremenda que dice nosotros le tememos a las personas que nos protegen no sé usted pero cuando yo I veo un bombillo you, azul a light, yo me asusto y yo no tengo, no te ha sido nada malo yo momento, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? entonces están para protegernos, entonces, están para protegernos. So y de momento vemos a un policía y well, nos asusta sudden, officer, y tú comienzas a ver el millaje you know, you comienzas a ver si tienes el cinturón puesto Right. Y aquellos que tienen un bombillo detrás de ellos, eso es como And que odio, odio, odio. Será oh, para mí. Oh, is that for Será me? para mí. Entonces nos asustan so, los que nos protegen. That us, es ironico, kind of ironías, It's ironic. ironías. It's ironic. Es irónico decir que el hijo que más problemas nos da es el más que queremos. Hablaba de una madre que, que dice. Mm, el más problema. Mire, tú headed. como familia grande. As a big family, dice, pero chico, pero si ese you es you el más cabezón oh, y mami está todo el tiempo. Y yo que soy bueno. Qué ironía ¿no? Yo necesito el padre más grande. Yo the me pie. porto bien. I'm the one that well. Qué ironías. Cuando eres joven, young, aumentas la edad. You y say cuando eres you're viejo, older, older, la disminuye. You Los jóvenes aquí, ¿qué edad tú tienes? The, the, the oh, 18, have eh, 18, 18. Y la, las adultas, ¿qué edad tú tienes? Adults, Nacho, no cuente, don't, no cuentes. Si do, 25. Tiene 25 en cada pierna. Entonces, qué irónico. <laughs> so la vida ironic. nos trae ironías. En ocasiones se necesita la ausencia. Para valorar la presencia. We need absence to value presence. Oyame. Yo no sé, pero después que yo me mudé aquí a, 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 a Florida, Florida a, a Es I, I cuando más yo quiero comer alcapurria right. ¿Qué proyecto, ah? Mientras yo estaba allá, nada Cuando estaba en Puerto Rico ni me preocupaban las playas Ahora cuando me asomo a Daytona Beach Yo digo, ¿y esto es playa? Y Puerto Rico estaba rodeado de Rico toda playa abierta y por haber. A veces la ausencia se requiere para valorar la presencia. Escúchame, hay muchas cosas espirituales There's aquí. Here, pero ya mismo vamos a hablar. A minute. Mire, algunos malos recuerdos pueden hacerte reír. Bad can make you laugh. Y algunos buenos recuerdos pueden hacerte llorar. Qué loco, ¿no? That's crazy, right? Wow. Malos recuerdos que te hacen reír that make you laugh. y buenos que te hacen llorar. Good that make you cry. Ay, yo me acuerdo. Oh, I Ay, qué lindo. That so <laughs> beautiful. Qué ironías. How ironic. Hay una ironía tremenda que tal vez tú la has experimentado. That you might have que se requiere experiencia para trabajar. That you need experience to work, y si adquiere la experiencia trabajando. Mira, te, ¿tiene experiencia? No. no. Ah, no te podemos aceptar. Then, uh, we can't get yo no, yo la necesito. I need it so I can get the Dame el break para tener a mi pick. primera experiencia. Ah, no, 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 no. necesitamos no. gente con experiencia. Wow, qué irónico. Y hay una experiencia para cerrar estas ironías. To close these ironies, here's one. Que queramos escondernos we may, we hide de aquel que todo lo ve. Qué irónico. Me quiero esconder de aquel que todo lo puede ver. Yo voy a hacer esto, pero this, but, um... nadie me está viendo. No one's me. Yo me imagino a los ángeles que están asignados a nosotros shame you. diciendo queen, y me toca estar con If él como I quiera. No te imaginas, dice a imagine? sus ángeles mandará acerca de ti be, para que levanten tu pie a para que no tropieces en la piedra. Ángeles, ministradores, y tú diciendo, No me va a ver nadie, y el ángel diciéndote, no, going, lo haga, chico, no lo hagas, chicos, no do lo hagas. Que yo tengo que quedarme contigo. Me imagino al ángel diciendo, ¿qué proyecto este cabeciduro? ¿Y por qué? Cámbiame de profesión. Mira, ponme con fulano. Este es un cabeciduro. Y yo iba diciendo, quédate con él. pero ¡Ah! Cámbiame de... Ponme otro. Este tipo está duro. Diciendo, no, no, nadie me está viendo. Qué tremendo, ¿no? Right, that's good. El saber que esta semana, week, por más que te escondiste, no Dios lo ha visto todo. Entonces, hay cosas que son irónicas. So hay cosas que son irónicas. Hoy este fin de semana es irónico. Pero yo creo que la Biblia, la palabra Bible, de Dios, también tiene unas ironías Y Yo quiero ir con ellas y explicar una, unas historias que suenan bien irónicas. Y si tú vas conmigo a Josué, capítulo 1, como hablamos, one, said, Josué, Joshua, en el 1 hay una expresión fabulosa de victoria. Dice el 1:8 Nunca says, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Do not let this uh, book of the law depart from your mouth; meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Dice Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Then you will be prosperous and successful. Dice el 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Do not be terrified. Do not be discouraged. Porque Jehová estar, tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes cuál fue el contexto de esta declaración? Cuando Moisés murió, When Moses died, fue llevado, he was taken desapareció up, he disappeared, y José And Joshua se enfrenta a millón de gente. Está frente a un mar, al río Jordán, y de frente del otro lado está la tierra que, la tierra que prometida. Después de 40 años, está la ley de cruzar un río. Y Jehová le dice: Papá. Valiente te quiero. I want you to be strong. Esforzado te quiero. To be courageous. No te duermas. No, Vamos para adelante. Going Cualquiera diría Whoever que si ya mí me dieron algo, But or, already es been mío. Me, it's mine. Pero aquí hay una ironía. Lo que Dios dio, What hay que conquistarlo. Needs to be What? Pero no es mío. Escucha, mi Iglesia quiero hablarte espiritualmente I want to spiritually speak Dios te quiere dar muchas bendiciones pero hay que conquistarlas el hecho de ser cristiano no solamente te da la capacidad de las bendiciones pero juntamente con ellas te dice tienes que ser valiente you you tienes que ser esforzado y esto hay que trabajarlo por eso es que amado That's Cuando why. somos cristianos, When we're como quiera, hay que trabajar nuestra fe. Y hay que darle a la carne. Porque el cielo ya es tuyo. Pero hay que yours, trabajarlo. La promesa de una nueva, de un nuevo nombre, ya está. The of a new tu nombre está escrito, pero written. hay que trabajarlo. Oye, pero si ya el cielo está, yo lo que necesito es seguir viviendo y haciendo lo que me da la gana. Da en la No funciona así. Suena irónico, pero el cielo es tuyo, pero te lo tienes que ganar. ¿Cómo va a ser, pastor? Dice la palabra. Que estaban a ley de un cruzar de un río. El Señor le dice: ¿Qué le pasa a esta gente? La tierra está allá. The land is over there. Hay que cruzar. You need a cross. Dile a mi pueblo que marche. Ya está bueno de que. No, pero si eso es No, eso es nuestro. No, 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 no. Es que vamos a pelear. Y lo primero que se enfrentaron fue a qué? A una they faced? muralla. A wall, enorme. An enormous wall. Oye, cualquiera diría Wh whomever might say, Esto de ser cristiano es fácil. Lo primero que te se te va a levantar es una muralla. Porque tienes que conquistar tus deseos, desires, tus actitudes viejas. Volver a comenzar a tomar acciones diferentes. Actions, comenzar a tomar amigos diferentes. Up new friends, gente, actitudes que transforman tu modo de hacer cosas. Esto things. se conquista. Dice la Biblia que esta conquista esta, es constante. Constant conquest, que comenzaste hoy aquí. Pero hay que seguir today, trabajando hasta el final. Dice la Biblia. En la historia says, in the story, Que Josué tuvo que entrar lo primero enter, que fue Fue cruzar Y escúchame Aquellos que han escuchado El río estaba En su máxima expresión Porque era el tiempo Cuando había la inundación O sea que el río Estaba mucho so más profundo En el momento que ellos Iban a cruzar Para colmo On top of everything. La, 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 la gracia de Dios ¿no? a de veces God. Dios tiene un, you know. un sentido del humor Sometimes tremendo a pero el Señor no podías hacer en el tiempo de la sequía Lord, you this in time of para cruzarlo caminando so we could just cross over ahora no me dice que lo cruce no. cuando está inundado ahora señores que tú quieres cuando me las cross cosas se ven difíciles hey, porque hay que lucharlo Fight. Hay que luchar el ser be cristiano hay que luchar. Dígale a los sacerdotes que se metan adentro. Cuando ellos se metan, entonces in, hablamos. That's when we'll talk. Oh, aleluya, conquistar. Hay que meterse. Hay que luchar. Hay que batallar. Escúchame. No they solamente beat. batallaron una vez. Sino que tuvieron que seguir batallando. To batallando. Batallando. Para conquistar a toda mucha gente. To many people, para poder decir esto es nuestro. Say, Te voy a decir más. El pueblo de Israel. The of Israel todavía hoy. Hey, todavía hoy today, está batallando por su territorio. Their si hablamos de batalla, battles, pero ¿cómo va a ser si esa tierra era de ellos? Todavía hoy hay una Even batalla today, literal, literal de guerra, war, de bombas. No sé usted, pero si usted entiende lo que está pasando en nuestro en nuestro mundo, en el pueblo de Israel, el que tú tengas que en el medio de tu día suena una alarma, you have to worry y tú tengas que entrar de donde tú estés, entrar are, para protegerte, yourself, porque tal vez una explosión en el cielo pueda caer algo y matarte. Tal vez algunos podamos decirlo entiendo. Cuando en Puerto Rico, aquello um, en mi contexto, tiraban tiros al aire. Y en algún punto, ese point, pedazo de metal, that piece of metal caía por la gravedad y llegó a matar a gente. People, solo por la gravedad de un pedazo de metal. Hoy, hoy, Today, en Israel, in Israel, la gente tiene que entrar to inside, con peligro a pedazos of que puedan caer del cielo. Mira que te mando que te esfuerces. ¡Qué irónico! Y yo le digo a la iglesia de hoy, escúchame, hay ironías que tenemos How que ironic. enfrentar. Y este proceso de ser cristiano es, a a es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Te felicito. Porque tal vez algunos aquí que tuvieron la tentación de decir ¡Ojo libre este fin de semana! Y me voy. Yo solo quiero irme. Pero aún así agarraste y dijiste ¡No! Yo voy a la casa del Señor. Gloria a Dios por ti. Porque Dios está hablando a tu corazón. Hay ironías. Déjame darte otra ironía. Ve conmigo, pasa la página. Pass, al Primera de Samuel, on to Samuel. Primera de Samuel, Samuel Capítulo 16, 16 Habla de otra ironía a Otra historia irony, a story. ¿Qué ironía es? La historia de David David's story. David era un joven. David was a young man, un joven pastor. A young shepherd boy. Qué ironía. How Escúchame. Dice la palabra que Samuel, God that, God vino Samuel buscando a quien ungir. Dios le dice, him, "Quiero que vayas a buscar al próximo rey de Israel." Y resulta que out, cuando él llega a esta casa, house, le presentan, el padre le presenta a todos sus hijos, excepto a David, the porque David, David, because David era el más joven was youngest, y estaba pastoreando. And he Cuando Samuel llega Samuel arrives, y ve a todos, dice, he hey, algo falta aquí. Something's missing. Eh, están todos tus hijos aquí your sons here? porque Dios me dice God is que no es ninguno de estos that is none of these guys. Y, y Dios me mandó para acá God sent me here. qué está pasando. Es que hay uno, pero es el más chiquito. The Él está pastoreando. Out there Él está por allá. Realmente, at, el mismo padre the himself, dijo, he said, es que este he no vale a, gran cosa.

Traigan al muchacho porque hay que comer. Him, no es porque yo lo valoro. Not I, I value es porque him, yo tengo que comer. Qué ironía How es ironic. que en el desconocimiento de un padre, el valor que el padre le tenía a su hijo, the father, the Dios lo the, mira de una manera diferente. Dice la Escritura que trajeron al muchacho. Y dice man, en el versículo. Primera de Samuel 16.13 16, Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers and from that day on the spirit of the Lord came upon David in power. Listen closely. According to the story trajeron, they brought him and he was anointed as king in the middle of all his brothers. But ironically regresó, he went back de vuelta a las ovejas. to the sheep. Y si tú sigues leyendo en el mismo capítulo 16, 16 David, que ya fue ungido, David, inointed, se convierte en el músico de Saúl para calmar a Saúl. Calm Dice que tocaba el arpa ya siendo rey. Being king. Qué irónico es en esta historia story, que te... Asignen como rey Y te regresen a cuidar ovejas Hay alguno de nosotros aquí Que ya Dios le ha hablado Y a veces comenzamos a pensar Pero si ya Dios me dijo ¿Por qué yo estoy haciendo lo mismo? Dios no me prometió. Didn't God to me? Su palabra no me dice esto y lo otro. ¿Por qué yo estoy that, todavía en el mismo trabajo? Hey. ¿Por qué yo todavía estoy flipping hamburgers? Why am I still flipping burgers? ¿Qué está pasando? What's going on? Si Dios no me prometió grandes cosas. ¿Sabes qué? You know David what? fue ungido David como rey was as king y tuvo que esperar años para tener la corona. He had the crown. Esto no se trata de de tu tiempo. This isn't about your time. Se trata del tiempo de This Dios. El momento preciso. El momento moment. clave. Moment. Pero escúchame. Lo que Dios promete. Él no se echa para atrás. Mire, no importa lo que te rodee. Si Dios ha prometido. Promised, Él va a cumplir. Si Dios ungió If God anointed, Dios separó Dios te señaló Dios te puso aparte aside, Espera el momento de Dios moment. Yo puedo dar testimonio de eso I a, años, At age, a, I Jesus de a los 15 años At 15 age, Acepté a Jesús Y aquí habrá algunos de 15 o más Jóvenes que están aquí A los 15 años Acepté a Jesús A los 15 años y quiero decir a las madres to to the y padres que están aquí here, a los 15 años. At 15, escúchame bien esta historia. Dios me llamó a mí. Yo comencé en una iglesia church, en la calle de, de mi casa. At my, at the, at que era una casa. Se había construido la marquesina como iglesia. The, uh, had into Literalmente, a church, la marquesina the driveway, se amplió the garage, la sala was, was the, the room was para la otra ala de la iglesia. Escúchame. El pastor, the pastor miraba hacia la marquesina y miraba driveway, hacia la sala. Y esa room. era la iglesia. Escúchame. Nosotros los jóvenes Us, the youth, nos sentábamos en la parte de atrás. We sat all the way in the back, así como los jovencitos just de like hoy. The youth today. Que cuando yo llegué here, en la parte de atrás, in the back, joven que está aquí, young here, mientras la iglesia adoraba, as the de pie, standing, tú estabas sentado. Escúchame. Mientras me. los adultos, While the adults, los ancianos, the elderly, que han conocido mucho. Much. Estaban adorando a Dios. Tú con toda tu energía, papá. Estaba sentado. Pero escúchame, yo me vi a mí mismo. Porque en una esquina de la sala, que era la iglesia, yo estaba church, sentado. Cuando venía un predicador, came, un profeta de Dios, ¿qué hacíamos nosotros? Mire, nos metíamos por los cuartos de la iglesia para the evitar que nos señalaran avoid the y que el profeta de Dios out, and nos dijeran hey temblábamos hey. y nos metíamos por los por, la, por los por los cuartos de, de escuela dominical evitando el señalamiento de Dios pero escúchame signaling. El Señor me habló a la edad de 15, 16 años y a la edad de 40 años 40 years of age, yo comencé a pastorear. Pastor. Wow. wow. Es que no es el tiempo mío. Es el tiempo del Señor. Es el momento exacto. David, David fue ungido, was anointed, pero irónicamente era un rey he was a king, pastoreando ovejas. Sheep. Wow, no estaba en el trono, pero Dios lo tenía reservado, porque tenía un momento para él. Dios tiene reservado tu momento. Espera en Jehová, confía en él, y él hará. Esa es, Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Mi suegro My vino desde Puerto Rico, came from Puerto Rico. Y yo todavía creo que Dios puede hacer muchas cosas. I still that God can do many Cuando Shh. él vino desde Puerto Rico, he Puerto Rico me dijo Boris, he said, Boris, "Yo no estoy tan bien, pero yo so sé que el Señor me va a poner mejor, porque me yo quiero trabajar para los ancianos." Escúchame, esa es su declaración. Y yo creo And I que Dios tiene el momento preciso para cada uno de nosotros. Y yo sigo trabajando con la fe que Él tiene. With the faith that he has porque así dijo el Señor. That's what the Lord said, Mujer, por tu Woman, fe. Faith, por tu fe. Que sea concedido. Hay que trabajar con la fe que nosotros tenemos. Aleluya. ¿Sabes qué pasó con Caleb? A los Pastor, Pastor, la historia que estamos hablando allá. Sorry, we're about over ¿Qué dijo? What hey, dame esa tierra porque es mía. He said, Give me that land because a los 85 mine. años, 85 years el hombre age, estaba conquistando tierra. Porque había una promesa. Was 40 años atrás, 40 years de que esa tierra era de él. That that Dios tiene el momento correcto. God has a Irónicamente, and si Dios te señaló, y te dijo out, que iba a hacer, do, y todavía estás. Flipping burgers. flipping burgers. Crees que lo que Dios dijo es God para ti. Crees que el ministerio es tuyo. Crees que Dios te va a promover. Crees que lo mejor que está, está por venir. Que Dios no se echa atrás y que él abrirá la ventana de los cielos. Habrá alguien que dice amén. Recientemente el domingo pasado una hermana de esta iglesia no la veo aquí pero llegó diciendo pastor voy a abrir mi negocio voy a abrir un negocio de teléfono celular y está en este lugar y yo la vi wow yo digo qué bueno es que todavía Dios cumple sueños dame la dirección I said, Give me the porque address. el pueblo tiene que saber dónde que tú estás. Aleluya, porque así dice la palabra de Dios. Says, Tener cuidado con los de la casa primero. Así que pronto so vamos soon, a ir allá go y vamos a orar por ese negocio. Y vamos a orar para que Dios and lo prospere. Tal vez en tu mente, 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 mente dice yo siempre he querido hacer un negocio. Hey, mantén, tu Keep your faith. mantén tu fe. Mantén tu fe. Necesitamos gente de negocio. Cristianos. Con valores. Hello, ¿O acaso eso es para quiénes? Es para gente del reino. Ahora mismo nuestro hermano Edward es el chef de un nuevo restaurante. Gloria a Dios por él. Pues yo voy a comer en ese restaurante. Yo voy a ir. ¿Por qué? Porque. Está abriendo camino. It's way. Yo, vamos a ir. We're gonna go. Vamos a ver qué hay experiencia. Nuestro hermano José Benítez. ¿Tiene negocio? Has a es en ayer en Astor. Over there in Astor. Pero vamos allá Astor. But we go over there to Astor. Vamos a bendecirlo. Dios tiene promesas para God ti. Así que espera, aunque so wait, suene irónico. Que Dios te ironic ironic dijo to you, Y todavía estoy en el mismo sitio. Déjame place. llevarte a otra historia. En Juan. Juan, Juan ve al Nuevo Testamento. Testament Juan 12. Quiero llevarte a Juan. Quiero llevarte a algo que alinea mucho con nosotros. Juan 12, 24, ¿qué dice? De cierto. Say? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere... Mucho fruto. I tell you the truth unless a kernel of wheat falls to the ground and dies it remains only a single seed but if it dies it produces many seeds you know that's a great ir irony has have you heard this que hay que morir that we need to die para vivir. to live Cristiano, ¿tú has escuchado you've heard this as a Christian Tengo que morir I need to die para vivir. in order to live Eso es una Tremenda. That is a, a irony. Tengo que morir. El Señor le dijo a Nicodemo: the Lord told Nicodemus, Tienes que nacer de nuevo. Qué ironía. What ¿De qué tú hablas? Si ya yo nací, I was born once. es que tienes que nacer del Espíritu no, de Dios. ¿Puede un hombre nacer de nuevo Can y meterse en el vientre de la madre? Qué ironía. Iglesia, hay que morir Church, to para vivir. To live. Morir a qué pastor? Morir a la vieja criatura. Die con Cristo. Crucified alongside Christ. Y el hombre viejo And the old man tiene que morir. Has to die. Hey, 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 habrá alguien que entiende. Is there this? No, es que a mí me gusta la como, como yo hago las cosas. No, I like the way I do things. Hey, brother, déjame decirte. Tú tienes que darle muerte. Caput, se si acabó la poca vergüenza. The end of the Tienes que morir para vivir. Behavior, you need to para ganar el cielo, hay heaven, que dejarle de hacer un montón de cosas, Iglesia. Stop doing a lot of things, hay que morir. We need to hay die. que darle, ahí, hay que darle. No, mi amor, no te estoy mirando a ti. Estoy buscando a que darle un azote. Porque escúchame, listen, hay que... Aquí en el más... ¿Quién es el más grande? Vale, tú eres el más grande. Pero hay dos o tres que pueden competir a few contigo. Others that could compete with you. Escúchame. Listen, hay que morir we need to die para vivir. To live. Si tú te crees que esto If del cristiano es hacer lo que me da la gana. Escúchame, Jesucristo fueron las primicias. Él murió was the first. para que él he fuera la primicia. So that he could be the first. Murió para resucitar. Estipifica nuestra vida. Nosotros tenemos life. que morir para resucitar a un nuevo hombre, a new una man, nueva mujer. El simbolismo del bautismo es Tu entras a las aguas. Waters, para cuando subas de las aguas, so again, seas nuevo. Se queda el hombre viejo remains, y levanta uno nuevo. Man es simbólico. El cristiano tiene que morir para the vivir. To to Dice live. aquí que si el grano no muere ¿Qué pasa? Se queda solito. Si nosotros die, tenemos que morir alone, and we need para que, que a través de nuestra experiencia so como cristianos otros puedan vivir others might live, a través de nuestro ejemplo, our example, a través de nuestros frutos, our fruit, a través de lo que somos, through through who we are, haya, haya más bendición. More ¡Hey! Hay gente There are people que tiene que morir. Uh -huh. Hay gente que hay que decirle, ah, no, to no, say, brother, pero tú tienes que enterrarte. Like, Así es que echarte tierra encima. Hay gente que hay There que hacer un hueco. Need to, need to Como esa, ¿y ¿Para quién es ese? Para ti, papá, porque hace rato todavía estás abajo. Estás viviendo una vida desordenada y tú tienes que morir. Iglesia, extienda. Church no no, no cojan mis palabras fuera del contexto. Context no now. vayan a sus casas. Don't go home Papá, que, te, tengo que matar I need to kill you. Hey, hello Iglesia. Hey, hey, church. Escuchen el, el mensaje completo. To the in full. La Biblia dice the que el Bible grano tiene que morir para dar mucho de, fruto. To to y tú sabes you know las cosas que hay que morir. The that need to die. Hmm. Yo siempre uso el ejemplo the del guardarropa. Of the, of the closet. El closet. Mira, hay ropa que hay que dejarla ahí. To okay. Algunos todavía tienen los tenis con gesto. Some of you still have your con tienen rush. roto, están roto. I mean, no, porque eso representa no, represent la era, era. Cuando yo era. When I was el mejor. Cuando yo era popular. Cuando yo estaba slender. Mira, hay cosas que hay que dejarla ir. No, que yo me voy a poner algún día. Now, el on. pantalón size 30 que yo usaba. Size 30 pants, size 30 waist pants que irónico. Llevas 44, más de 15 años. Y todavía sueñas con el 30. You waist que hay cosas que hay que dejarla waist. ir. Hay cosas que hay que morir. You have to die to. morir para vivir cristianos hay que morir el viejo hombre We need to die to the old man. hay que morir We need to die. sabes ayer el sábado you know, estoy, Saturday, ya estoy terminando el sábado Saturday. se nos habló que nuestro carácter es nuestra formación is our formation. se nos dio el carácter They said our no cambia doesn't change. Eh, Chocó el contraste. Esta the psicóloga contrast, nos dijo esto. Sino que nuestra personalidad se ajusta. Y, y, y hablando de esto, entró this, un, un conflicto en mi mente. Yo tengo que entender I unas realidades. Porque hemos nacido Because bajo una formación. Y nuestra formación nos moldea. Entiende que yo.

entendiendo las palabras de la psicóloga, Dios ha words, utilizado mi God formación para colocarme donde yo estoy, de la misma manera que cogió a Pablo, Paul, que antes era Saulo de Tarso was Saul Tarsus, para ponerlo donde él era. O sea, él utilizó See, el coraje, la valentía, the el talento the valiance, the de Saulo talent Saul, para colocarlo a ser Pablo, pero el carácter estuvo... Porque era no un hombre agresivo. He was an y lo que hizo fue moldear su agresividad mold para ahora utilizarla para el reino. Entonces, sake. entendí. No? So you know, mi carácter, mi formación es mía, is mine, pero es moldeada but is para el reino. For the entonces, yo voy a morir. So I'm going to die las actitudes de mi carácter the que no funcionan en el reino, kingdom, pero voy a utilizarlas para la gloria de Dios. Hello. Hey. Así que fue, un, fue, un, fue una iluminación so sobre mi vida, sort of y por eso Dios te tiene donde te tiene. Y las experiencias you. que tú has tenido, te van a servir para el reino. Hey, no, yo he pasado por 20 cosas. Esas experiencias Those le van a servir a alguien en el reino yo no puedo hablar I can't de donde tú has estado yo no puedo hablar por tu proceso de vida tú puedes hablar mejor yo no he sido alcohólico yo no he sido, yo no he sido drogadicto yo no he sido 20 cosas pero he sido otras yo no puedo hablar de esas pero those. puedo hablar de estas y las galinio en el reino And I align them towards the kingdom. Hey, dios te llama hay que hay que morir para vivir we need to die to live. y por último And finally, quiero decirte iglesia en apocalipsis, apocalipsis irónicamente usted sabía que tenemos que morir para vivir eternamente usted sabía did you know? que va a llegar un punto that a moment will come en que usted morirá. Pero sabe para qué? You know para vivir por toda so la eternidad. You live for all Yo no sé dónde tú estás ahora mismo. Now, pero tu día de muerte va a llegar. But your of death will come. Pastor no me diga esas pastor, cosas. No, don't, don't Digo, va a terminar con ese versículo. Ah, oh, María, pastor. On, pastor. Me, me, me está matando. You, me. I'm sorry, brother. I'm sorry about Let that. Me check Let me here. give you a reality check here. 100 años, no a In 100 aquí. years, you won't be here. Hello. Hey. Yo creo que ni la bebé que acabamos de presentar en 100 present años estará it, aquí. In years, won't be here. Pero hay una realidad. Reality, e irónicamente, tienes que morir you to para vivir eternamente. In to live Ahora, el punto que te voy a Now, decir es: entiéndelo o no, not, tú vas a vivir eternamente, sea en el cielo it be in heaven, o en el infierno. Or in hell. Esto no hay punto is, en el medio. No tú vas a morir you're going to die, y vas a vivir to por toda una eternidad. Yo creo que debe haber una seguridad hoy de que tú today digas: Yo say, cuando muera, when I die, yo voy a vivir I'm eternamente, live pero en el cielo. But in oh aleluya, debe haber un entusiasmo mejor. Mira, amados. Yo he entendido I un, I've understood que la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años. The is 70 years. Y para los robustos. The, 80, robust, 80. O sea, yo le llamo a mi suegro, so, ya él está en los robustos. Ya él the pasó robust. los 70. Él tiene the 70s. 70s. 77. Y todavía está pensando en el reino. Yo me pongo a ver mi vida. So, Life. Yo tengo 46. I'm 46. Acabado de cumplir. Just turned them. Ya pasé la mitad de los robustos. I already passed the halfway point of the robust. Hey, let me talk about me. Well, I'm, never... I'm going downhill. <laughs> I'm talking about me. I'm not talking about you, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. Yo voy downhill. Porque si son 80, Because ya me pasé. 80, that means I've already passed halfway point. Ahora bien, now then, yo sé que mientras viva, that yo voy I a live, hacer lo que sea para el reino. Kingdom, pero hay una verdad en mi corazón heart, que yo voy a morir para una vida eterna. O sea que mi edad so no es comparada. Escúchame para darte un número just to give you que a a puedas entender you might con el milenio ¿Qué es el milenio pastor después que, mueras, después que tú te mueras que yo me muera o que Cristo venga comes, y nos lleve up, hay algo llamado el milenio quiero decirte que esto no se acaba aquí eso es buena noticia So Esto no se acaba aquí nuevas. Porque si creías thought, Que te ibas a quedar sin hacer nada Yo quiero decirte que en Apocalipsis 2.26 Dice la Biblia says, Al que venciere Y guardare mis obras Hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones whoever remains in me to the end, I will give authority over all the nations here is the news to someone here they will be given authority over the nations oh 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 Hay gente que necesita estudiar un poquito O volver al Apocalipsis Esto no se acaba aquí Cuando usted se muera When Y you vaya a la eternidad and go to eternity, A ti te van a asignar Una porción portion, Y te van a decir you, En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Ahora Eres gobernador de esta nación. Eres líder. Estás posicionado para hacer algo más grande. To be Tienes autoridad sobre las naciones por un espacio de mil años. A of a years, Nosotros, Iglesia, vamos a gobernar para aquellos que entienden el concepto del milenio. Concept y después de eso that, viene la eternidad. <laughs> que, que, que pensar nada just más como que just, wow. wow. O sea, entonces yo digo. Son años? I said, well, what are 46 years? Ironic. It's ironic. 46, 46, años son 46 nada. years are nothing. Yo sé que voy a morir because I know I'm going to die para vivir una vida eterna. to live eternally. Yo que tú te now, hoy I hope that you understand today that vida, there should be a security irónico, upon your life that though it sounds ironic you're eternal. going to live eternally. Is there anyone that has a doubt of that? Si if hoy, you are in any doubt today and no you don't understand what your future might hold, mente, if you have any doubt in your mind, yo I want to pray for you. Yo quiero orar por ti asegurarme. Sure. de que tú conoces lo que es el reino, you know que tú conoces cuál es tu futuro, that you know que sabes hacia dónde vas, you know que si algo sucediera hoy, to today, sabes que vas a una vida eterna. ¿Cómo se hace eso, pastor? Happen, pastor? Decirle Aquí estoy, señor. Say, Lord, here I am. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, señor. Te reconozco como mi Señor y Salvador. I you as my Lord and Escribe mi nombre en el libro my name de la vida. In the book of life. Señor, Lord, Señor, soy tuyo. I'm yours. Eso te asegura una entrada a los cielos. An entrance to heaven. Y nuestra iglesia te ayudará and a permanecer will help you en esa verdad. In that truth. Tu vida de conquista Your life of te ayudará a permanecer en esa vida. No te vayas de aquí con dudas. Don't live, leave here with any doubt. No te vayas de aquí.